Se reporta que Shane McMahon está en conversaciones con Tony Khan. Según reporta la gente de FIFA News Select y WrestleTalk, informaron que Tony Khan tuvo una reunión privada con Shane McMahon en una oficina de un, del aeropuerto privado de Arlington el pasado lunes 29 de ju julio del 2024. Según reporta Sean Ross de Firefox News Select se confirmó que la reunión entre Tony Khan y Shane McMahon, donde discutieron posibles colaboraciones futuras. Oh, ven aquí, señores, la famosa imagen que ha roto el Internet. Ahí, como ven ustedes, ahí está Tony, Tony Khan está de este lado, Shane McMahon está en esta esquinita. Esta imagen ha roto el Internet, esta imagen, ah, uff, los fanáticos se han quedado en shock. Porque se dice que posiblemente Shane McMahon logre trabajar con AEW. Según dice aquí esta noticia, que PW Inside, no, repito, for News Select y WrestleTalk trabajaron juntos para reportar esta noticia. Dice aquí lo siguiente. Uh, aunque Tony Khan había estado dispuesto a hablar con Shane, con Shane McMahon, no habían tenido contacto previo. Hasta que se hasta que surgieron los rumores sobre la. la incorporación de Shane McMahon a AEW. Tony Khan se mostró abierto a trabajar con él y le expresó públicamente respeto. Oye, respeto por Shane McMahon, tanto como ejecutivo como luchador, indicando que siempre sería bienvenido en AEW. Señores, algo que Tony Khan tiene, el tipo no tiene miedo al éxito. Si Tony Khan quiere que alguien trabaje en su compañía. Él sabe cómo negociar, él sabe cómo tratar el negocio, él sabe que si la persona que está aquí, Shane McMahon, es una persona clave que tal vez Shane McMahon no tenga ya no tenga ya no es dueño, no sea dueño de la WWE y que su papá no tenga no sea parte de la WWE, él sabe que Shane McMahon puede traer una audiencia Casual, una audiencia hardcore que, que conocen a Shane McMahon por su trabajo en, el, en la WWE desde el año 2016, de la Attitude Era, entre otras partes de la lucha libre donde Shane McMahon está involucrado. Hay un valor que Shane McMahon puede traer a la compañía de AEW. Tal vez Shane McMahon no necesite dinero, Shane McMahon tal vez no necesita el dinero, pero... Si, si tú tienes un cheque en blanco en la mesa, tú tienes un cheque en blanco en la mesa, así, ahí puesto, así, tú vas a dejar ese dinero en la mesa o te lo vas a llevar contigo a tu casa. Seamos sinceros, seamos sinceros, damas y caballeros. Esto, esto tiene lógica. Esto, lo, que, lo que yo te estoy hablando es con lógica y razonamiento. Si Shane McMahon tiene un cheque en la mesa, lo ponen así en la mesa, toma, dice Tony Khan. Eso es suyo, hermano, para que usted trabaje con nosotros. ¿Shane va a dejar el cheque en la mesa o se lo va a llevar? Y no estoy diciendo que Shane necesite el dinero o que tenga que ser parte de AEW... para mostrar algo. No, es que hay negocios, hay oportunidades que se presentan y yo sé que Shane McMahon quiere seguir utilizando su, su conocimiento del mundo de la lucha libre. Y su conocimiento como luchador. Él lo puede utilizar en AEW y pasar ese conocimiento a nuevos talentos. O, a, o, o trabajar con Tony Khan para crear historias en detrás de batidores. O tener un rol como gerente o manager. ¿Tú me entiendes? Hay mucho conocimiento de parte de Shane McMahon y Tony Khan. Esto a mí no me sorprende. A mí no me sorprende. Desde que yo vi que gente como Hulk Hogan regresaron. Después que, después que dijeron todo lo que dijeron y que eran racistas, Hogan, lo trajeron de vuelta a la WWE. Después que gente como CM Punk, que regresa... Después dijo todo lo que dijo CM Punk sobre Vince McMahon, WWE y todo lo que dijo sobre Triple H, Ryback y todo esto en el podcast de coca Cabana Y miren a CM Punk como regresó hace un par de meses atrás. ¿Quién más? La lista es larga. La lista es larga. Goldberg. Regresó Stone Cold, regresó... Dime tú, ¿Shane McMahon no va a poder aparecer en AEW? Claro que sí. Creo que esta industria de lucha libre está compuesta de momentos sorpresivos. Los fanáticos, las corporaciones, las historias, todas dependen de momentos sorpresivos. Eso es lo que alimenta a esta industria. Esta industria es alimentada de momentos increíbles, momentos impactantes. Señores, otro dato, señores de lucha libre, prenden tu like, activen la campana, damas y caballeros. Charlotte Flair, damas y caballeros, está de vuelta en el Performance Center entrenando. Como todo el mundo sabe, Charlotte Flair estaba, tuvo una lección en, el, en, la, en la rodilla. En el L, ACL, LCL, LCL, el ACL, el miniski tuvo una lesión en la pierna donde contra Asuka hace un par de meses atrás y ya por fin Charlotte Flair está entrenando en un ring de lucha libre para preparar su comeback Charlotte Flair muchos que muchos te han preguntado por Charlotte Flair que cuando va a regresar que cuál es su cuándo va a regresar que, qué está haciendo por qué no regresa todas vacaciones ya olvídense de todos sus rumores de todas sus ideas Charlotte Flair está en el PC Performance Center trabajando, preparándose, um, involucrada 100% en su regreso. Y es muy importante que este regreso de Charles Flair se le dé. Um, ¿Qué te opinas, señores, en la caja de comentarios? Mi nombre es Señor Latino. Noticias, noticias, noticias por un tubo. No olvides suscribirte, prender tu like, activar la campana. Esto es algo muy interesante, señores. Ver cómo estas noticias están saliendo pan caliente hoy en día, días antes de lo que viene siendo... WWE SummerSlam. Señores, otro dato, señores. Goldberg, en una entrevista que hizo con Chris Van Wildt, Goldberg reveló que él estuvo en conversaciones con Tony Khan y AEW en un momento, pero no estuvieron cerca de cerrar ningún contrato. Uh, Goldberg dijo que la única manera que él, él iba a aparecer en AEW era si él, si él, si Goldberg y Steam, Tuvieran como un combate de despedida, ellos dos, un combate de despedida. Esa iba a ser la única manera que Goldberg tal vez intentaría entrar a AEW, pero nunca llegaron a una, ni a cerrar un, cerrar un acuerdo, nunca llegaron a cerrar un acuerdo. Tony Khan, repito, y Goldberg nunca llegaron a cerrar un acuerdo. Y dice Goldberg también en la entrevista con Chris Vanville de que. ...él no mira el producto de AEW... ...él no te, él no te puede dar un... ahí le preguntaron... ...cuál es tu opinión de, de AEW... ...Goldberg respondió... ...que él, él, él no mira el producto de AEW... No, ...él no puede darte una opinión sincera... ...de lo que está pasando en AEW... ...porque él, él no lo ve... ...él no lo ve... ...él no es fanático del producto de AEW... ...so... ...Goldberg... ...confirmó... ...y aclaró de que... ...ahora mismo su... ...no... no, él, él, no, él, no ...él no estaba en conversaciones... ...él, tuvo, él habló con Tony Khan... Pero no, no cerraron en ningún acuerdo. Ok. Señores, mi nombre es Ayo Latino. No olviden, señores, de tu tu like, activar la campana. Y por último, damas y caballeros, por último, por último, por último. Samantha Irving le confirma a los fanáticos lo siguiente. Que ella se queda del lado de su hombre Rico shit. Como todo el mundo sabe, señores, los fanáticos de lucha libre son unos frecos. A veces pueden faltarle respeto a los talentos. Y Samantha Irving pone claro todos los rumores de que ella va, va, ella va a abandonar de Ricochet, o que ella está con G, con Jey Uso, o que ella está con este otro luchador, o que ella va a hacer esto y lo otro. Samantha Irving dijo: eh, 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 mi hombre es Ricochet, mi hombre es Ricochet. Samantha de bueno palabras de Samantha Irving dejó, dejando claro a todas y a todos los fanáticos de lucha libre, señores, en las redes sociales. Mi nombre es Sergio Latino. ¿Qué opina esta noticia de última hora? Repito, hay rumores, hay noticias. Shane O'Mack, Tony Khan hablaron en, allá en Arlington, Texas. Tuvieron conversaciones, se, re, se, 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 se revelaron las imágenes. También dicen que Roman Reigns no va a estar en SummerSlam este sábado. Que va a haber una... Un, alguien va a reemplazar a... a a Roman Reigns, según dicen los rumores, y que hay muchos datos interesantes. Yo mi nombre es Eyo Latino, prende tu like, activa la campana, suscríbete, no de perder tu like. Cada vez que tú dejas tu like, comenta y te suscribe. YouTube, empuja este video a más personas, a otros fanáticos de lucha libre que puedan encontrar este contenido y disfrutarlo. Mi nombre es Eyo Latino. Chao pescado. Saludos para Juan Camilo, muchachos. muchacho era él, El mismo, que está ahí? Warner, Pedro, Ricardo. ¿Qué más está ahí? La, la, la Gaby. ¿quién más? ¿Qué más? ¿Qué más se me olvida? Saludos para todos ustedes. chao.